Una vieja ley, es una vieja ley de 1972, que inclusive tenía el valor de las multas por los cortes de árboles, tomando como valor base el álamo, y tanto es así que si uno cortaba un ciprés era 25 pesos. Entonces, por eso nosotros también decía, se habían hecho unas reformas unos años atrás, por lo cual ese monto se podía multiplicar las veces que sea necesario, pero la verdad que eso es ponerle al inspector que se está peleando con quien está haciendo un corte fuera de lugar, un furtivo, hacerle una pelea que no puede llevar adelante y que no, y encima después lo apelaban con abogado, así que era algo difícil de cobrar. Por eso es que yo creo que era una de las causas por las cuales había y hay semejante cantidad de cortes y de intrusos que entran y cortan los árboles, sobre todo de los bosques nativos, ¿no? Ciprés fundamentalmente, pero también lenga y otras maderas. Nosotros, en la reforma de los artículos 39 y 40 de la ley, lo que se puso fue cambiar los valores. Ahora son tres, la multa mínima son de 3 sueldos básicos bruto de la Administración Pública Provincial, que sería una aproximación entre 12 y 14 mil pesos, o las multas van de 3 a 30, que estaríamos hablando arriba de 400 mil pesos. Y tiene otro aditamento también, de que se le pueden retener vehículos o elementos que se hayan secuestrado en el momento hasta que se pague la multa. Y me decías que fue aprobado en primera vuelta. O sea, sí, que este proyecto de ley ya fue aprobado en la primera vuelta, así que en la próxima sesión va a ser, calculamos que va a ser acompañado por todos los bloques como en esta sesión, para que pueda empezarse ese reglamento inmediatamente y pueda empezarse a llevar adelante, sí, a llevar adelante, porque es muy necesario. Y aparte, en el marco también de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería se están nombrando un nuevo equipo de inspectores en la zona andina, que es la zona donde tenemos mayores problemas, para llevar adelante esta situación y de tratar de salvar los bosques nativos, ¿no? Y de esta manera no volvería a quedar desfasado los valores de las multas. No, porque todos los años hay revaloración de los salarios, así que ahí automáticamente se revalorizan, ¿no?